¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar sobre las nuevas proyecciones económicas que recientemente efectuó el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente hay algunas preocupaciones a raíz de este nuevo reporte, de este nuevo informe, que vale la pena establecer, porque aquí, justo en Ecoeconómico, hemos dado cuenta del agotamiento que se empieza a visualizar en países como México, y que de alguna manera el referente fundamental es el comportamiento, el desempeño económico de los Estados Unidos. De acuerdo a este reporte reciente del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial empieza a expresar, pues diríamos, a estresar el comportamiento económico y a minorar el crecimiento económico en el periodo reciente. El fondo hace un ajuste prácticamente en las predicciones de los próximos del 2021 y del 2022 y 2023. Hay ajustes, y esa es una referencia o una perspectiva que lo dejamos puntual para no perderlo de vista. Hay ajustes. La economía mundial en el 2021 va a crecer 5.9%, cuando su previsión anterior del Fondo Monetario del mes de octubre del año pasado era sobre una línea del 6.1%. Para el 2022, el fondo prevé que la economía mundial va a tener un crecimiento de 4.4%. Es decir, hay una reducción en la dinámica de crecimiento económico del mundo. Y para el 2023, estima que habrá un crecimiento de la economía mundial sobre la línea del 3.8%. Es decir, paulatinamente el dinamismo de la economía del mundo empieza a tener menor dinámica. Hay riesgos y hay factores que explican, el fondo prevé algunos elementos de análisis, dificultades que se presentan en la perspectiva del 2022 y 2023, vinculadas a temas que también hemos estado abordando en Ecoeconómico. En primer lugar, destaca de que la persistencia de la pandemia de COVID-19 y su variante Omicron es un factor que no podemos perder de vista, y entender que hay costos económicos derivados de la reducción de la movilidad de personas y de mercancías. Hay una evidente perturbación de los suministros de insumos derivados de una menor dinámica de suministro de productos derivados de los temas de transporte mundial, que están afectando no solo la escasez en términos de los productos intermedios y primarios, sino evidentemente tiene repercusiones en la tasa de inflación del mundo y de países avanzados. Eso es otro elemento muy, muy importante. Y el tema, el conflicto de Rusia y Ucrania, que tensa las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia, evidentemente es un factor que puede estar generando incertidumbre en los próximos 2 años. Vale también la pena no perder de vista lo que para nosotros es un referente. La economía de los Estados Unidos, de acuerdo a la estimación del Fondo Monetario Internacional, va a crecer en el 2021, su última estimación, en 5.9%. Es cierto, menor a la que previó previamente en octubre del año pasado, de un crecimiento por arriba del 6%. Y la perspectiva pues es parte de la preocupación económica, cuando la estimación para el 2022 es que
el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos va a tener un crecimiento de 4%, cuando previamente estimábamos que la economía iba a estar creciendo cerca de 5%. Y para el 2023, el crecimiento ronda la línea del 2.8%. Es decir, la perspectiva que podemos visualizar es que pierde dinamismo el crecimiento económico de los Estados Unidos. Pero también hay que señalar, el comportamiento del Producto Interno Bruto del 2021 sobre una tasa del 5.9%, pues es una tasa histórica. Es uno de los niveles que no se registraban desde 1984. Y eso me parece que es algo muy importante que debemos hacer notar. Pero hay problemas, hay riesgos en el comportamiento, en el desempeño de la economía de los Estados Unidos. La inflación ha llegado a su techo más alto desde 1982. Estamos hablando de un nivel de inflación del 7%. Y esa es una de las grandes preocupaciones para la Reserva Federal, que se va a expresar sin ninguna duda sobre un mayor incremento en las tasas de interés de referencia de este país. Hay problemas en los suministros, en las cadenas globales de suministros, que genera escasez de productos y por lo tanto que se reflejan en una mayor tasa de inflación de los Estados Unidos, ya lo estamos comentando. Y hay algo, un fenómeno que llama mucho la atención. Hay resistencia de las personas por incorporarse al mercado laboral. Y eso se deriva, esta resistencia de los trabajadores en Estados Unidos por incorporarse al mercado de trabajo, obedece a que esperan mayores incrementos en el salario a partir de que la inflación está creciendo. Pero ese fenómeno está pasando, es decir, se está contrayendo porque los trabajadores no quieren acceder al mercado de trabajo. Y bueno, el tema de la pandemia en Estados Unidos seguirá siendo una amenaza importante que afectará las actividades productivas de este país. Y en ese tenor, el Fondo Monetario prevé el crecimiento restringido, limitado, si quieren agotado, de la economía mexicana, tal y como lo hemos previsto en Económico en comentarios anteriores. El dinamismo de la economía mexicana, hoy puesto por el Fondo Monetario Internacional, es que va a ir disminuyendo. Espera un cierre de crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2021 de 5.3%, cuando su previsión previa era del 6%. Nosotros lo hemos planteado de acuerdo a los análisis que hemos realizado de que la economía puede estar creciendo en el mejor de los casos en una línea del 5%. Bueno, ahí va, ¿no? Entre el Fondo Monetario y lo que hemos analizado en Ecoeconómico. Y para el 2022 prevé un crecimiento, o sea, hay una reducción en la dinámica de crecimiento económico de 2.8%. Y en el 2023, que es la perspectiva de mediano plazo, habría un crecimiento en la misma trayectoria prácticamente, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de México de 2.7%. Y los factores, como también lo hemos subrayado en este espacio, pues los hemos destacado de manera preponderante, ¿verdad? Hay una reducción importante del consumo privado y la inversión productiva que desde junio se viene manifestando, desde junio del año pasado se viene manifestando. Y pues independientemente de las explicaciones oficiales del gobierno federal, lo cierto es que la pandemia también está teniendo afectaciones en la funcionalidad de la economía nacional. De manera que pues caemos a lo que seguramente vamos a analizar en otro comentario de Ecoeconómico. La economía mexicana está agarrada así de los jalones que nos genere el comportamiento de la economía de Estados Unidos para poder crecer, por lo menos en la perspectiva que hemos señalado. En 2022,
un crecimiento sobre la línea del 2.8%, y en 2023 prácticamente en el mismo tenor, con un crecimiento de 2.7%. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.